Hola, yo soy Koji. Hoy vamos a preparar una comida con gohan, arroz. ¿Okay? Se llama takikomi gohan. Takikomi gohan. Ya, ahora vamos a preparar. Ahora voy a presentar los ingredientes de takikomi gohan. ¿Okay? Aquí está 300 gramos de pollo, bueno, muslo o pierna, está bien. Y 100 gramos de setas, ¿okay? 5 elotitos y mitad de zanahoria, ¿okay? Y aquí están 30 mililitros de salsa de soya y poquito de sal y 60 mililitros de mirin. Si no tiene, está bien, no importa. Y aquí está 700 gramos de arroz. Y aparte, aquí están 10 mililitros de salsa de soya y 30 mililitros de sake. Si no tiene, como 10 mililitros de tequila, está bien. ¿Okay? Ya vamos a empezar. Primero, vamos a cortar el pollo. ¿Okay? Como este tamaño, como pequeñito, ok. ¡Tarán! Listo. Okay. Ahora vamos a poner el pollo y 30 mililitros de sake y 10 mililitros de salsa de soya. Y ahora vamos a mezclar un poquito. Ok, ya está listo. Y así vamos a dejar 15 minutos, ok. Y siguiente, vamos a pelar la zanahoria. Bueno, ya está pelado, ok. Y vamos a cortar todos los ingredientes: zanahoria y elotito y setas. Como este tamaño, como pequeñito, ok. ¡Tarán! ¡Listo! Okay. Okay. Ya cortamos las verduras y aquí está el pollo preparado. Okay. Y aquí también adentro sí tiene arroz. Y también ya echamos agua. Okay. Más o menos un centímetro más arriba que arroz. Okay. Y ahora vamos a poner todas las verduras. Y los condimentos también, ok. Mirin, salsa de soya y sal. Y claro, pollo preparado también, ok. Vamos a ponerla, ok. Ya pusimos todo, entonces vamos a poner arrocera, ok. Y preparar como normal. Si no tiene arrocera, pueden prepararlo con una cazuela o olla. Ok, también ya vieron, ¿verdad?, cómo preparar el arroz. Ya, casi igual, así sí vamos a preparar. Ok. ¡Tarán! Listo. Takikomi gohan. Hoy preparamos takikomi gohan con zanahoria, pollo, setas, elotitos. Pero takikomi gohan puede preparar con otros ingredientes. Por ejemplo, atún, salmón y ostión. Hay varios. ¡Deva! ¡Itadakimasu! Takikomi gohan puede preparar con muchas verduras, por ejemplo, ¡Ja,